únicos again, somos los únicos again. Saiyan 100% al mando. Sonido consciente, yeah. Somos los únicos again, somos los únicos again. Saiyan 100% al mando. Oh, oh, yeah. Recuérdalo. Contentos porque se acerca cada minuto que va pasando el momento. El momento de la verdad, el momento de cantar música reggae para toda la gente que le gusta la música de Saiyan TPL. Las expectativas, bueno, claras. Estamos aquí trabajando desde hace algún tiempo por este evento. Estamos muy contentos de que se pueda hacer. Al fin llegó el día, tenemos todo preparado por el lado de nosotros, estamos listos. Nada más esperamos a los fanáticos del reggae que vienen hoy para acá y bueno, está chévere. Saiyan TPL es una banda, te puedo decir, diferente a las demás en su estilo, en su lírica, pero yo diría que todos estamos dando un granito de arena para la música reggae y para este género a nivel mundial. Saiyan, para mí, aparte de ser pana, son gente muy profesional con la que me gusta trabajar y en la medida de lo posible y que el trabajo salga o oportunidades que haya, pues vamos a cubrirlas, tanto sea aquí o en Europa o en donde podamos. Nos juntamos a crear un proyecto de hacer música para nosotros sentirnos bien, ¿entiendes? Sentirnos bien, poco a poco fuimos conociendo lo que es el mundo del reggae, algo que para la época que nosotros empezamos a tocar no estaba muy difundido aquí en Maracay, por lo menos, ¿entiendes? Y bueno, decidimos arriesgarnos en eso, que era lo que nos gustaba y nos sentíamos bien, ¿verdad? Con suerte la gente empezó a gustarle, era lo que hacíamos nosotros. Escribir de nosotros, escribir de lo que pasa en Venezuela y tratar de colocar un poco del swing de nosotros con algunos dotes de influencia que tenemos nosotros para ese entonces, que nosotros escuchábamos mucho el Carecid Pulse, escuchábamos mucho Aswa, Black Uro, ¿ves? Y bueno, y a Bob Marley también lo escuchábamos mucho. Entonces tratamos de agarrar un poco de eso y tratar de colocar algo de nosotros y resultó siendo Saiyan, lo que es hoy en día Saiyan.